¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a su programa En Tu Cocina en el canal Teleamiga. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Mi nombre es Yesid Vanegas, soy el chef corporativo del restaurante Casa Brava y el día de hoy vamos a preparar dos recetas súper prácticas, deliciosas, con setas. Vamos a utilizar portobelos y vamos a utilizar champiñones. Vamos a empezar haciendo una receta que se llama portobelos sicilianos, que pues es bastante sencilla. Lleva portobelos, crema de leche, queso crema, pimienta, lleva tomate, espinaca, tocineta, queso tilsit y un poquito de sal y de pimienta. Entonces, en este caso vamos a utilizar dos portobelos. El portobelo es una seta un poquito más grande, tiene un sabor bastante carnoso, es una excelente opción para las personas que son vegetarianas, porque es una gran fuente de proteína y pues nos puede ayudar mucho con el tema también del hierro. Bueno, estos dos, entonces lo que vamos a hacer primero es vamos a moverlos acá y les vamos a quitar la patita. ¿Listo? Simplemente les quitamos la patita. Lo movemos adelante, adelante y atrás y les quitamos la patita. Y quedan así las dos grandecitas. Bueno, entonces voy a proceder a reservarlos a este lado. Y estas paticas las voy a utilizar para hacer un salteado, para rellenarlos y que nos queden deliciosos. Al final los vamos a gratinar y el sabor realmente es espectacular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerle, como ya están acá paraditos, los vamos a partir en dos, en la mitad. Van a quedar acá estos dos pedacitos. Y esta carnosidad la vamos a cortar en tres bastones. Vamos a proceder a unirlos todos y vamos a hacer unos cuadros que nos queden de esta manera. Vamos a colocar una sartén a calentar. Y voy a ir de una vez calentando otra sartén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar un chorrito de aceite de olivas. En los dos de una vez. Y vamos a proceder a sellar nuestros portobelos grandes. ¿Aquí qué quiero? Que tengan una cocción para que en el momento que yo los rellene no vayan a quedar crudos y queden con un excelente sabor. Entonces lo vamos a colocar en la sartén, que ya esté el fuego fuerte, que se vayan haciendo suavemente. Para aderezarlos un poquito les vamos a colocar un poquito de vino blanco. Para que se cocinen en su jugo y nos queden bien ricos. Vamos a ir moviendo. El vino blanco puede quedar dentro de la seta, es decir, por dentro del portobelo, para que se vayan asando. Ya cuando nos genera ese primer fuego, vamos a bajarle el fuego, la intensidad, y los vamos a dejar cocinando suavemente. Ahora, en esta otra sauté, pasamos un poquito más de aceite acá. Vamos a dejarla precalentando en fuego bajo también para lo que voy a hacer acá. Voy a colocar las paticas de mi portobelo y voy a colocar un tomate. Voy a tomar un tomate. Voy a tomar dos tomates. Los vamos a cortar en rodajas. No importa que sea grande, vamos a tomarlo uno sobre otro, hacemos unas canales y después hacemos cuadros. Este corte es brusco, este corte es grande, no pasa nada. Y lo vamos a colocar con las paticas de nuestro portobelo, que se vaya cocinando. Ahora sí le subimos un poco más la intensidad al fuego. Voy a cambiarlos. Voy a dejar en fuego bajo mis portobelos que se vayan asando y mi salteado lo voy a subir un poco. Ahora voy a colocar una, dos rodajitas de tocineta, las voy a cortar por la mitad y voy a colocar una sobre otra. Cuando ya tengo una sobre otra voy a hacer una canal grande y después vamos a sacar cuadritos. Bastante sencillo.
Esto es una preparación muy deliciosa. Los sabores combinan muy bien. Lo vamos a colocar acá a que todo se vaya cocinando. Por todo el los paso acá. Subo a fuego fuerte y empezamos a saltear. Acá sí también quiero, voy a colocar un toquecito de vino blanco. Para que me rehogue los sabores. Voy a dar el flip. Ya saben, mis queridos televidentes, si ustedes no saben dar el flip, no pasa nada, pueden tomar una cuchara y simplemente lo vamos a mover, lo vamos a revolver hasta que todo empiece a coger su consistencia. Nuestros portobelos les vamos a dar la vuelta y ellos se van a ir dorando y cocinando en sus propios jugos mientras estoy haciendo su respectivo relleno. Voy a continuar salteando acá. Voy a colocar mis portobelos en bajito. Ahora para esta mezcla que tenemos voy a utilizar un poquito de queso holandés. Voy a utilizar un toquecito de queso azul también, que nos va a dar un sabor bastante elevado, unas características de sabor bastante pronunciadas. Pero si ustedes no tienen queso azul en casa, no se preocupen, pueden utilizar un poquito de queso mozzarella, un queso doble crema, no hay ningún problema. Y un poquito, esto sí es muy importante, el queso crema. Entonces, voy a colocarle a este salteado, cuando ya lo veo doradito, que ya me empieza a sacar esos aromas, voy a tomar un toquecito de queso azul, más o menos esta cantidad. El queso azul es invasivo, entonces utilicen poquitico. Lo voy a colocar en nuestra mezcla. Voy a colocar el holandés. El holandés siempre hay que quitarle esta vetica roja que ustedes ven acá. Hay que siempre quitársela porque esto es una cera que lo que hace es madurar un poquitico el queso. Vamos a cortarlo brusco, igual él se va a derretir en nuestra mezcla. Lo voy a colocar acá. Voy a utilizar todo. Y voy a colocarle queso crema. Este sabor que nos va a dar este queso crema es espectacular. Entonces lo que voy a hacer nada más es fundirlo y lo voy a reforzar con un toquecito de crema de leche. Y mientras esto se reduce, yo me voy a quedar acá y los voy a esperar mientras ustedes regresan conmigo. Ya nos cogió esta reducción una textura muy linda. Ahora lo que vamos a hacer cuando está en este punto, simplemente lo retiramos del fuego y le vamos a colocar un poquito de albahaca, dos hojitas de albahaca, y le vamos a colocar una hojita y media de espinaca. ¿Para qué? Para que ya nos dé una textura un poco más apretadita y podamos llenar nuestros portobelos. O sea, aquí simplemente lo que yo hice fue enrollar la espinaca y cortarla, ¿listo? Y la albahaca también la corto y la voy a llevar a mi mezcla de quesos, a mi mezcla de tocineta, que esto va a quedar de un sabor impresionante. Acá simplemente lo voy a integrar, lo voy a mezclar para que todo quede con ese sabor y esa salsa. Y mis portobelitos van a ir todavía cocinándose en fueguito bajo. Y esto lo que vamos a hacer es, con esta mezcla vamos a rellenar los portobelos. Entonces, ya la tengo lista, la voy a reservar y me voy a poner a hacer mis champilocos. Entonces, voy a reservar mis portobelos, los voy a dejar en fuego bajo, en este sartén. Lo voy a dejar en fuego bajito y en esta reducción que hice los portobelos puedo hacer mis champilocos. Bueno, entonces, ¿cómo voy a hacer mis champilocos? Voy a coger un poquitico de ajo.
Voy a colocar un poquito de ajo y esto lo hacemos con champiñones, crema de leche, queso mozzarella, vino blanco, orégano, tomate, un poquito de mantequilla y ají tabasco. Es importante el ají tabasco que nos va a dar esa personalidad que tienen los champiñones locos del restaurante Casa Brava, un picante delicioso. Entonces ahora simplemente vamos a dorar un poquito de ajo. Vamos a darle una vueltica de aceite de olivas, que dore un poquitico. Mientras esto se va dorando, vamos a tomar dos tomates también. Vamos a hacer cortes bruscos también, con piel, con cáscara, con las pepitas. Aquí vamos a aprovechar el 100% del tomate. Hay preparaciones que nos dice que el tomate siempre va con cassé, pero no siempre es necesario. A veces por aprovechar podemos utilizar todas las partes del tomate y no vamos a tener ningún problema. Y lo vamos a colocar en nuestro ajo mientras vamos cortando el otro tomatico. Entonces igual hacemos las rodajas, lo cortamos, hacemos las macedonias que son los cuadros grandecitos. Y mientras tanto en nuestro sartén se van a ir cocinando nuestros tomates con nuestro ajo. Voy a tomarlos todos, voy a colocar acá en esta sartén, le voy a subir el fuego y voy a empezar a saltearlos. Mis portobellos ya están listos, los voy a reservar también. Ya como sabemos que están listos, porque miren esa tonalidad que tienen. Ya se ven doraditos, ya cogieron textura, ya están sacando sus jugos. Entonces, como pueden observar acá, nuestros portobellos ya van soltando sus juguitos. Se ven bastante bonitos, los vamos a reservar. Ya solamente para calentarlos ahorita. Los reservo acá. Organizar un poquito. Recuerden siempre trabajar limpios, organizados. Es lo mejor que pueden hacer en la cocina. Y aquí vamos a empezar a saltear. Vamos a saltear nuestro tomate. Que ya vaya cogiendo esa textura brillante. En ese momento vamos a colocarle un poquito de sal para realzar los sabores. Poco, no mucho. Vamos a colocar los champiñones. Pueden colocarlos completos o pueden cortarlos. Yo en este caso los voy a colocar completos porque me gusta la textura que dan. Eso ya empieza aquí, los aromas de esta cocina acá en Teleamiga son espectaculares. Pero con esta cantidad es suficiente. Y vamos a proceder a saltearlos. Entonces empezamos a moverlos. Que se vaya cocinando el tomate. Que me le dé la texturita al champiñón. Recuerden, si no saben flipar con la cuchara, los podemos ir moviendo. No tenemos ningún inconveniente. La verdad, en la cocina todo se vale. Vamos a mover nuestros champiñones a fuego fuerte. Yo, porque necesito cocción, voy a tomar un poquitico de vino blanco que me queda. Y voy a proceder a saltearlos un poquito más. Ya para que me cocinen bien. Aparte de utilizar un sartén refractario, que es un sartén de hierro colado, para que me genere un calor mucho más fuerte y se me gratinen mucho más rápido los champiñones. Pero si ustedes no tienen sartén de hierro colado, no pasa absolutamente nada. Simplemente los dejan en el sartén que ustedes tienen y después los meten un poquitico en el horno y les va a dar el mismo resultado. Van a quedar deliciosos, gratinados, con esa textura espectacular. Y aquí, ya cuando lo tenemos de esta manera, vamos a mover nuestro sartén. Y le vamos a colocar un toquecito de crema de leche. Y a fuego fuerte. Vamos a dejar que los sabores se sigan concentrando. Vamos a dejar hervir un poquito.
y le vamos a colocar una de las partes más importantes de esta preparación, que le va a dar la personalidad y el toque distintivo que tiene. Le vamos a colocar un toquecito de ají tabasco. Le vamos a colocar la medida, si quieren midan con la cuchara para que no les queden muy picantes, pero siempre tienen que tener picantico porque tienen personalidad. Una cucharada completa, ¿listo? La miden, la retiran y dejan que se vayan cocinando. Posteriormente a eso, ya los tenemos en este punto, vamos a dejar que la salsa reduzca un poco y los vamos a pasar a nuestra sartén. Vamos a verificar si nuestra sartén ya está caliente, pues efectivamente, ella ya está a punto. Ustedes pueden colocar una gotica de la salsa y si se mueve, si rebota un poquito de eso, es que ya está lista. Por este lado ya tenemos nuestros champiñones, entonces lo que voy a hacer es servirlos acá. Lo voy a bajar el fuego porque ya quiero que se reduzca. Voy a reservar este sartén por aquí atrás y voy a proceder a gratinarlos. En este momento entonces voy a pasarlos para acá. Voy a bajar el fuego y le voy a colocar unas tajaditas de queso tajado para que nos dé un sabor espectacular. Aquí nosotros podremos ver, simplemente se le colocan tres tajaditas. Y mientras esto termina de gratinarse, que se ve espectacular, vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos acá en su programa de En Tu Cocina. Y acá volvemos a nuestra deliciosa preparación de nuestros champilocos. Aquí ya se redujo la salsa, ya está en la textura adecuada, solamente falta emplatar. Entonces, primero voy a emplatar mis portobelos. Entonces, para mis portobelos, ellos ya están lo suficientemente cocidos, ya se ven deliciosos nuestros portobelos. No requirieron ni sal ni pimienta, simplemente un toquecito de vino blanco y se cocinaron en sus propios jugos. Ahora me voy a disponer a pasarlos a la tabla. O de una vez lo vamos a colocar en el plato, ya lo podemos emplatar. Vamos a coger nuestro plato. Vamos a colocar un par de lechuguitas verdes, lechuguitas moradas, como por darle un contraste, que suba un poquito el plato. Simplemente vamos a colocar en el centro de manera desorganizada, como ustedes quieran hacer el montaje. Voy a tomar un portobelo. Voy a tomar el otro. Los coloco en el centro. Voy a pasar para atrás esta preparación. Y voy a colocar el relleno. Entonces, como pueden observar, esto ya se redujo, cogió un sabor espectacular y esto fue bastante rápido. Voy a colocar un poquito en cada uno de mis dos portobelos, que sea suficiente mezcla. No importa que se salga el portobelo, esa es la idea, que se vea delicioso. Voy a tomar un soplete. Si ustedes no tienen soplete, lo que pueden hacer es colocarlos en una sartén, solamente los portobelos, les colocan un toquecito de queso parmesano por encima y los meten en el horno precalentado.
En este caso, lo que yo voy a hacer es gratinarlos con el soplete directamente en el plato. Entonces, voy a prender mi soplete. Voy a empezar a darle unos toques por los lados sin lastimar la lechuga. De esta manera, bastante práctica y bastante rápida. Hasta que se compacte el queso. Y me den esta forma que estoy buscando, dorada, gratinada, en pocos segundos. Los voy a colocar por este lado. Yo hice previamente unos tomates secos también. Los voy a colocar por los costaditos. Voy a colocarle un toquecito de brotes de alfalfa. También por los costados. Un toquecito de cebollín por encima. Y voy a partir un tomate cherry. Los voy a colocar por los costaditos también. Y de esta manera consigo mis portobellos. Ahora lo que voy a hacer es terminar la receta del restaurante Casa Brava, a terminar los champilocos. También ellos terminan gratinados. Como les digo, los pueden llevar ustedes al horno. Si no los quieren llevar al horno, pues pueden utilizar un soplete. Vamos a apagar nuestros fuegos. Ya están listos. Los voy a pasar a una basecita de un plato. Voy a colocarles, en este caso, un poquitico de queso parmesano también. Voy a terminar el gratinado. En este punto, terminamos nuestras dos preparaciones con setas, los champilocos del restaurante Casa Brava y los portobellos sicilianos de mi autoría. Recuerden, mi nombre es Yesid Vanegas, soy el chef corporativo del restaurante Casa Brava. Cuando quieran los esperamos, kilómetro 4.5, vía La Calera. Mis redes sociales son en Instagram, Yesid-Rodríguez, con tres Zetas, donde me pueden encontrar con más recetas como estas. Espero que les haya gustado, para mí siempre es un gusto tenerlos acá en su canal Teleamiga y en su programa En Tu Cocina.